días, hoy nos encontramos en la comunidad de Cañadas del Florido, en la parte de las privadas de los osos. Tuvimos una invitación a mediados de semana donde nos comprometimos con los vecinos a venir a hacer esta importante jornada de limpieza, en la que hoy día tengo la oportunidad de que me acompañen los compañeros de confianza de la delegación. Esta jornada de limpieza tuvo varias acciones de manera simultánea. Una, el día de ayer dispusimos con los compañeros de obras públicas de alumbrado que nos ayudaran a la reparación de todas las luminarias que tenemos en esta privada. Hay una cancha deportiva en la parte del medio que desafortunadamente pues estaba muy vandalizada. Hoy día tomamos la decisión de manera conjunta con los vecinos de quitar unos baños que estaban ahí en la parte central, que nunca fueron utilizados, que estaban completamente vandalizados y que servían para que muchachos se metieran a drogarse o inclusive en algunos casos sirviera hasta de motel, ¿no? Entonces, en ese sentido, la coincidencia con los vecinos fue de que quitáramos toda esa estructura que teníamos ahí. Ya se quitó esa estructura, hicimos una jornada anti-graffiti en toda la parte colindante con la unidad deportiva. Estamos quitando una tierra que tenía ya aquí varios meses desde las últimas lluvias bloqueando la avenida, y estamos ahorita limpiando un callejón de servicios. En el callejón de servicios pues hay dos partes, unos vecinos que sí quieren que se abra al acceso, otros que no quieren que se abra al acceso. Ya será una decisión que tendrán que tomar los propios vecinos, pero ahorita nosotros ayudamos en la parte fundamental. De una u otra forma tiene que ser limpiado. La participación de los vecinos fue muy importante. Hay un grupo numeroso de vecinos que está de manera desinteresada en el arreglo de esta unidad deportiva que tienen, de este espacio del antigrafiti. Les vamos a dejar unas cubetas de pintura para que nos ayuden a darle mantenimiento al tema del graffiti, y en los días subsecuentes haremos una jornada de reforestación en la parte que tiene que ver con el parque.